Detesto a estos bichos. Thank you.
Ya tienes todas las partes en tu poder. Lo único que queda por hacer es vencer al guardián. El guardián del ángel de la sangre. Oye, ¿no decías que necesitaba el corazón para liberar a mi hermano? Por supuesto, por supuesto. Esto forma parte del plan. Si tú lo dices. Recuerda que tu hermano es el único capaz de finalizar la ceremonia. De acuerdo. Confío en ti. Así me gusta. Ahora, despierta al ángel de la sangre juntando las partes de su corazón. ¿Dónde? ¿Aquí? No. Primero te llevaré a la torre. Martillo grande. Seguro que me será muy útil. Supongo que solo tengo que elegir la secuencia correcta.
Tienes que elegir, mortal. Esta energía puede hacer que tu espada sea más poderosa, pero también puede transferir el poder a tu demonio para que lo utilice en vuestro viaje. Elige al demonio y el poder será suyo. Un trabajo excelente. Empiezo a estar cansado. Pues quedan dos corazones que encontrar. Este viaje no será fácil, pero eres un peligroso enemigo, y como tal... ¿Peligroso enemigo? ¿Qué quieres decir? Guerrero, peligroso guerrero. Perdón. Queda muy poco tiempo, tenemos que darnos prisa. Vale. ¿Qué debo hacer ahora? Te abriré la puerta al siguiente mundo. Allí te espera el corazón del ángel de las almas. Espero que el siguiente mundo no sea más horripilante que este. Pues sí, humano. Sí que lo es. ¿Mortal? Acabas de llegar bajo el templo de un dios que tiene muchas caras. Es el señor del cielo septentrional, el furioso Set.
Tras esta miríada de sangres están las partes del corazón del ángel de las almas. Sin embargo, los muros del templo están bien vigilados por ojos penetrantes y mentes atentas. El único modo de entrar es a través de estas cámaras funerarias. Aquí yacen eternamente los cadáveres de sus criados. O sea que se supone que tengo que buscar otro corazón, ¿no? Sí, es indispensable. Pero alerta, mortal. No te resultará tan fácil reunir las partes como la otra vez. ¿Y qué te hace suponer que fue tan fácil? Mi conocimiento de lo que te aguarda el destino es prueba suficiente. Pronto sabrás apreciar la ayuda del demonio que enviaré a protegerte. Solo espero que puedas derrotar a las fuerzas que se han unido en tu contra. Por supuesto, con mi ayuda y la de mi criado. Lo conseguirás siempre que demuestres un mínimo de coraje, perseverancia e ingenio. Igual que tu hermano. Vamos, ahora vete y demuestra que eres digno de mi gracia. Momias. Parece que alguien se ha dejado una reliquia en el suelo. Tiene que haber otra manera de abrirla. Otra reliquia. Me gustaría saber si servirán de algo. Necesito algo para hacer funcionar esto.
Lo siento, chicos, pero yo tengo otro punto de vista. Vaya, otro enemigo estrafalario. ¡Bloqueada!
¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Podrías explicarme al menos dónde diablos estoy? ¿Y qué debo hacer? ¿Y dónde tengo que ir luego? Bueno, ya veo que has logrado atravesar el primer patio del Templo de Set. Este es el segundo patio. Y esto es el segundo piso. También puedes ver el portal que impide la entrada a la gran sala de columnas y al santuario interior. Ya irás allí, pero más tarde y desde otro lugar. Vale, eso será más tarde. ¿Y ahora qué? Deberás atravesar estos muros y buscar un camino hacia las profundidades. Una ruta hacia unas espeluznantes criptas cubiertas de tinieblas. Es aquí donde se guarda el tesoro. ¿Un tesoro? ¿Te refieres a un corazón? Solo una parte, que está custodiada por un poder antiguo, pero antes tendrás que llegar allí. Así que no pierdas el tiempo con preguntas. Mira a tu alrededor. Descubre la manera de entrar. Pero cuidado con los guardianes del segundo pilón y su puerta. El portal de Mesta.